Los hombres, como los árboles, tienen sus raíces. Son lazos que les unen a su pasado, a su raza, a su ambiente, a sus herencias. Afirmó Jesús Otelo Inclán en su obra Raíz y Razón de Zapata. Y continúa. Hay que bajar al pasado histórico de cada individuo para encontrar sus oscuros orígenes, sus elementos esenciales. Todo aquello que puede estar representado y confundido en la tierra misma de que está hecho el hombre. Sotelo Inclán tuvo la sensibilidad y la inteligencia necesarias para descubrir a Emiliano a partir de sus orígenes, a través de su gente, a la luz de sus ideales, descubrirlo en los pueblos morelenses que día a día continúan regando con sudor y arrancando con esfuerzo los frutos de la generosa tierra suriana. Por ello, para el autor, Zapata es en verdad un árbol señero y alto en el bronco paisaje de la Revolución Mexicana. En Morelos, su cuna, reconocemos la invaluable herencia del hombre que encabezó una lucha no por el dinero, sino por la ley. Una lucha no por el poder, sino por la justicia. En Zapata encontramos al fiel heredero de una longeva tradición en la defensa de los derechos de los pueblos, reconociéndose a sí mismo como uno más de sus coterráneos, construyendo comunidad cotidianamente en el marco del respeto y del derecho. Cuando el 11 de marzo de 1911, en el zócalo de Villa de Ayala, desde el kiosco y bajo la sombra de la enorme parota, dio inicio el levantamiento revolucionario en el estado de Morelos, muy probablemente Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata Salazar y Otilio Montaño Sánchez, entre muchos otros, no vislumbraban los alcances de su lucha. No anticipaban que trascenderían los umbrales de la historia con su sacrificio. Tras la artera muerte del profesor Torres Burgos, Zapata Salazar fue designado como jefe indiscutible del naciente Ejército Libertador del Sur. Y, ante la negativa de Francisco Madero González de reconocer la legitimidad de la lucha de los surianos, se decidió redactar el documento que articularía en el discurso sus añejas demandas. Así, el 28 de noviembre de 1911, en Ayosuxtla, en la Sierra de Puebla, fue firmado el Plan de Ayala. Con el lema Justicia y Ley, el plan tuvo, como premisa fundamental, la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre las tierras, las aguas y los montes, derechos que durante siglos de colonización y explotación les fueron conculcados. Fue, en palabras de sus propios creadores, un manifiesto solemne ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos. Al asesinato del ya presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, los revolucionarios del sur enfrentaron los criminales embates de Victoriano Huerta, quien fue depuesto de la presidencia de la República usurpada con el triunfo del Plan de Guadalupe, enarbolado por Venustiano Carranza Garza. Sin embargo, Emiliano Zapata y su ejército también fueron traicionados y perseguidos por el hacendado coahuilense. El 10 de octubre de 1914, en el Teatro Morelos de Aguascalientes, se instaló la Soberana Convención Revolucionaria, que buscaba construir un proyecto de nación con la participación de todas las facciones revolucionarias. Los surianos encabezados por Zapata Salazar condicionaron su integración bajo la condición de que la Asamblea hiciera suyo el Plan de Ayala. Y así fue, con el apoyo de Francisco Villa y sus representantes. El 6 de diciembre de 1914, el gobierno convencionista entró a la Ciudad de México. El 31 de enero de 1915, los convencionistas llegaron a Cuernavaca y sesionaron en el Teatro Morelos. Y el 1 de noviembre del mismo año, declararon a la capital del estado de Morelos como capital provisional del país. El 18 de abril de 1916, en Jojutla, publicaron el programa de reformas político-sociales de la Soberana Convención Revolucionaria. Así, el Plan de Ayala se constituyó en el referente para generar y difundir, desde el cuartel del Ejército Libertador del Sur, en Tlaltizapán, manifiestos, leyes y decretos que dieron sentido ideológico, como ninguna otra de las corrientes revolucionarias, al movimiento de 1910. El Plan de Ayala fue la semilla que hombres y mujeres surianos nutrieron con su lucha, con su trabajo y con su vida,
cultivando las parcelas de sus anhelos.